principalmente un capitán, hasta el interior de familia, que es un padre de él, que está ahí anteriormente y lo sentirá, y como hay que darle esa mentira y lo sentirá, y mientras está ahí en el tirado de esta guerra, mientras está con esta ahí, esta canción de él, la canadita, no se perdieron de bien, pero yo en cultura era bendísima. Yo me encanté de él, pero ya no era muy de peligro. Yo veía a la vida, sentía nada, me vestía de mí, como de papel y todo eso. Me veía en la vida, me encanté de mi cuidado ahí. Malas condiciones de vida y tortura propinadas por los militares a los reclusos. Así definen los hermanos Pelegrín a las prisiones de Cuba desde su experiencia, además de la mala alimentación. Otro grave problema que enfrentan los reclusos es la falta de asistencia médica y la presencia de epidemias. Porque otro gran día, por lo menos de aquí, en esta historia, la falta de cultura, la falta de inteligencia, que no sé, de la escuela, donde lo demás estoy en todo, con millones. Pero si yo era militar, al menos, yo estaba en el día aquí, pero lo que yo no estaba dentro, que no hay condición, no hay bien. Fue un reporte de Huellas de Cuba para Cubanet.